socialista. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Yo no soy socialista. Bien. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir una y 100 veces. Para construir en Venezuela el socialismo. Yo no soy socialista. El socialismo. Yo no soy socialista. El socialismo. Yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto y así lo llamamos aquí, humanista. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? ¿Eh? Seguro, no vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, ¿ah? ¿Eh? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? ¿Eh? Mira, yo te invito que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. Ya. De verdad que te invito. Gracias. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, logra su tercera reelección con el 54,42% de los votos. En el poder desde 1999, Chávez podría gobernar hasta 2019 y acumular hasta 20 años en el poder. ¿Usted cree que Nicolás Maduro es un dictador? No, lo voy a juzgar. Eso se lo dejo a los que nos están escuchando.